¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera, bienvenidos a este video de Tócala Como Es. En esta ocasión vamos a ver esta rola de Viejitas Pero Bonitas de JIT, esta banda argentina que sacó esta rola en su disco Volumen 3 en 1986 y se ha convertido en un clásico del rock en tu idioma. La puedes escuchar en todos los bares, en todas las situaciones, tanto los grupos de fiestas la tocan, como las bandas de rock, como el DJ, etc. La canción es muy sencilla, está en do menor y tiene unas cosas muy interesantes por ahí. También les voy a compartir algunos arreglitos que hago extra para pues que suene un poquito más llena. Y además, pues un poquito les comparto el sonido, que como les digo, es muy ochentero, tiene muchísimo reverb, la guitarra está un poquito sepultada en la mezcla, y vamos a ver también el riff del sinte, que está muy interesante. Así que sin más, vamos. Muy bien, vamos a empezar con el intro, que también es el coro. Como les decía, está basado en do menor y vamos a utilizar una diada, es decir, solamente dos notas de nuestro acorde. Vamos a empezar en do menor, y aquí solamente vamos a utilizar sol y do. Es decir, es una inversión de segundo grado y vamos a hacer slide desde un si bemol. Es decir, en la tercera cuerda vamos a hacer 10 y en la segunda vamos a hacer 11 y vamos a hacer slide hasta el 12 en la tercera y 13 en la segunda, de esta manera. ¿Ya vieron? Es muy sencillo hacerlo. Como les digo, este riff se repite también en el coro y vamos a hacerlo 2, 3. Okay. También he visto que muchos lo tocan aquí en la primera y segunda cuerda del 6 al 8. Realmente me acomoda más de esta manera porque puedo agregar también la tónica en la cuarta cuerda. Y suena un poquito, pues como con más cuerpo, pero como les digo, así no va. Sin embargo, así es como me gusta tocarlo. Es una sugerencia que les puedo hacer. Entonces el intro y también el coro sería. Ok, de ahí viene esta parte que es un riff igual basado en do menor que hace el sinte y parte del bajo. Lo vamos a tocar simplemente porque si de repente te aburres en una parte, pues puedes reforzar que es. ¿Ya vieron? Lo voy a explicar. Es. Lo que estamos haciendo es en la quinta cuerda tercer traste. Pasamos a la sexta en el mismo tercer traste. ¿Vieron? Y luego hacemos la quinta al aire. Y otra vez tercer traste en la sexta cuerda. De nuevo en la quinta cuerda. Y luego sexta cuerda, tercer traste. Y luego al aire la quinta. Y quinto traste en la tercera. Entonces vamos a hacer lento. ¿Vieron? Y terminamos con el primer traste en la quinta, al aire, y luego otra vez primer traste. Entonces. Ese sería nuestro riff de sinte y en el verso, mientras nosotros hacemos. Entonces ya empieza el verso, dejamos de hacer este riff y se queda solamente este riff. Como les digo, es útil que se lo sepan en caso de que no tengan un tecladista que haga ese sinte, pues lo pueden hacer ustedes y suena bastante bien. Y de ahí vamos otra vez de nuevo con el intro, igualito. Y luego en la parte de la parte del segundo verso ya hacemos esto. Aquí vamos a hacer la misma diada que estamos haciendo en el 13 en la segunda y 12 en la tercera. Hacemos 3 hacia arriba y bajamos al 10 y 11 en la tercera y segunda. Va a ser si bemol, ¿ya vieron? Entonces vamos haciendo este patrón en el cual vamos haciendo do y si bemol, do y si bemol. Mientras el riff va haciendo. De ahí viene la parte que sería el precoro, que es muy interesante. Aquí hacemos un acorde de fa igual con distorsión.
explicar. Hacemos el acorde de Fa. Tocamos otra vez Fa, es la pura nota en la cuarta cuerda de tercer traste. Mi bemol, o sea que es primer traste en la cuarta. Do en la quinta cuerda en el tercer traste. Y regresamos al mi bemol en la cuarta en la primer traste. Entonces. ¿Vieron? Lo vamos a hacer tres veces y la última vez hacemos solamente Fa y mi bemol en la cuarta cuerda. De esta manera, voy a tocarlo completo. Y entramos al coro y ya con el riff. Así, de esta manera, les digo, aquí yo estoy metiendo ya la tónica en la cuarta cuerda, pero digo, no es necesario, así no va, sin embargo me gusta cómo suena. Y de ahí se repite todo exactamente igual y hay una parte de un puente en el cual solamente se queda la guitarra así de... haciendo esto. Aquí sí ya mete la tónica, un pequeño vibrato, lo hacemos cuatro compases y luego volvemos a tocar el do, luego... mete este feel. La guitarra está un poquito sepultada en la mezcla. De hecho, como yo oigo la guitarra, es que parece que solamente se oye a través de un send del reverb. O sea, porque se oye más el reverb que incluso la guitarra como tal. Pero bueno, es algo interesante. Entonces vamos a tocar este feel en la segunda cuerda en el 17. Y luego tocamos 15 en la tercera. Otra vez. De ahí vuelve a hacer el riff para el coro. Hasta que acaba. Y bueno, antes que se me olvide, eso es toda la canción, pero en la parte del precoro, yo trataba de hacerlo con octavas simplemente para que sonara pues un poquito más lleno, lo pueden hacer. ¿Ya vieron? Igual, no es un acorde, no es un arreglo que lo lleve, pero si lo quieren hacer, hacía el Fa aquí en la octava, en el octavo traste en la quinta y 10 en la tercera. La recorría al 6 en la quinta y 8 en la tercera, 3 en la quinta y 5 en la tercera y regresaba al 8 y 6. Entonces, es una sugerencia que pueden hacer. Como les digo, yo lo tocaba así porque no tenía teclado y no usaba secuencia. Entonces, pues bueno, es bastante útil tener esos recursos. Muy bien. ¿Qué les pareció esta canción? Si dieron cuenta, no fue nada difícil. Así que si les latió, pues recuerden suscribirse, pónganme like, déjenme en los comentarios qué otra canción quieren ver. Chequen mi página web, redes sociales, los demás videos que he estado haciendo. Y recuerden que son clases de guitarra y producción, ya sea presenciales en Lara, Puebla, Cholula o en línea. Gracias a la gente que me ha cooperado en mi Buy Me a Coffee, por ustedes sigo creando este tipo de contenido. De mi parte es todo y nos vemos la próxima.